osito, toma el biberón. A ver, por aquí. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ya estoy en casa! ¡No quiero el biberón! ¿No quieres el biberón? ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¡Un besito! ¿Dónde has estado? Has estado mucho tiempo fuera, ¿eh? Estaba en casa de un amigo que vive en una mansión ahí, toda épica. ¿Eh? ¿En casa de un amigo que vive en una mansión? Exacto, y bueno, pues a ver, te la voy a venir porque está un poco lejos, pero bueno, ya he vuelto. ¡Papá! ¿Qué pasa, niño? Dame el chocolate que me prometiste darme si no le decía nada, mamá. ¿Cómo? Ah, vale, toma. ¿El que estás ocultando, cariño? No, nada, es una sorpresa para ti. Dale el chocolate al niño. Papá, ¿por qué tienes un pelo de mujer en la ropa? Pero, ¿cariño? Papá, ¿por qué hueles a colonia femenina? No huele a nada, si está comiendo. Papá, ¿por qué me tiras chocolate para comprarme? Pero... No, es una promesa que te hice. Recuerda la promesa que te está poniendo los cuernos, mamá. Cariño, mamá, tienes más cuernos que un ciervo. Que no, que es mentira. Espérate, que va a poner el reto de likes. Eso, cariño, pon el reto de likes, que si no me... El reto de likes, va a ser de 3.000 likes en este vídeo. ¡Ay, 3.000 likes! ¡Mamá, Bambi! Y que estén suscritos, es muy importante. Exacto, para más vídeos de las aventuras de Masia Minecraft. Mamá, pedazo tochos que tienes. ¿Pedazo qué? ¿Cómo? No, es que de hecho no tiene. Pedazo de cuernos que tienes. Pero... cariño, estoy empezando a sospechar de ti, ¿eh? Pero que no he hecho nada. ¿Dónde has estado? En casa de mi amigo, se llama Pancri. Pues sí, entonces... en casa de su amiga, se llama Pancrita. Pero... ¡no! Entonces, Pancri es calvo, es mi amigo, es youtuber. Entonces, llévame. Seguro que la gente... ¿Cómo que te llame? ¿Qué dice? No, que me lleves. ¡Ah, que te lleve! Dijiste llámame. ¿Has dicho llámame? Mira, mamá, un chiste. Es que esto mola más que si te lo pudiese ver, pero mira. Esto van dos por la calle, ¿vale? Y una amiga ve a la otra y le dice ¡llámame! Y la otra dice ¡yo también! ¿Qué te parece, mamá? Ah, porque dice en plan como que te quiero, ¿no? Y sí. Claro, se confunde. ¡Qué bueno! Entonces he dicho llámame, qué fuerte, pero oye, cariño, ¿has visto cómo tira los balones fuera? ¿Hijo? Si no he hecho nada. ¿No has visto cómo dice que me he equivocado? Mira, seguro que la gente que está viendo este vídeo sabe quién es Pancri. ¿Ah, sí? Seguro que claro, es muy guapo. Si es conocido mundialmente. ¿En serio? Sí, porque es el que anuncia esto en la tele. ¿Ah, sí? ¿El qué? ¡Mamá! ¡Vamos a hacer algo! ¡Oye, vamos a estar aquí todo el día! Cariño, llévame a la mansión. No, anda, venga, vamos, vale, pero con cuidado, Venga, vale, me dice mi familia porque mi opinión es muy relevante y todos hacen lo que yo digo para que no dé por culo. Cariño, para mansión, niño, ¡qué tatanito! ¡Venga! ¡Pronto! Venga, vamos para allá. ¡Ay, sí! ¡Vamos a la mansión de Pancri! ¡Ay! Pero ahora, ¿qué mansión más chula, cariño? ¿Ves cómo hacer, verdad? Ay, pues... Mamá. ¿Y si esto es una mansión Playboy, qué? Mamá. Dime, hijo. Te cuento un chiste. ¿Un chiste? A ver, cuenta. Si no tienes éxito a la primera, el puenting no es lo tuyo. ¿Eh? Venga, vamos para dentro, bueno, a lo mejor está Pancri. Ah, sí, tu amigo ese. Pero... sí. Pero oye, ahora me da cosa a verlo, ¿eh? Mamá, ¿puedo contar otro chiste? Oye, hijo, ¿por qué estás muy chistoso últimamente? ¿Puedo o no? A ver, venga, di. Ayer mi mamá se cayó por la ventana y ahora está en el cielo. Hostia, pues sí que rebota tu madre. Pero, eso, hijo... Mamá. ¡Pancri! Mamá, te quiero, nunca rebota. De verdad, hijo. Oye, no contesta. No, me da a mí que no está, así que tendremos que volvernos a casa. ¿Eh? No, pero yo quiero ver la mansión, ya que estamos. A ver, ¿se puede entrar papá, por papá, te cuento un chiste a ti? No, gracias, hijo mío. A ver... mira, por aquí se puede, Cari. A ver... Cari... pero... adentro. Seguro que quieres... eso es ahí en el mito de morada, ¿eh? ¿El qué? Ah, bueno... pero si no es morada, para morado el que pilló mamá aquella noche. Pero... ¡hijo! Oye, hablando de morado aquella noche, mamá, un chiste. Mami, ¿cómo es que papá es chino, tú blanca y yo soy negro? Con lo que pasó esa noche agradece que no ladres. Pero... oye, cariño, creo que tenemos que dejar... Niño, deja de leer el libro con chiste. Dame un balón de baloncesto, porfa. Pero, niño, de verdad, te voy a apagar la tele y te voy a desconectar todos los dispositivos. ¿Quieres dejar de ver tonto? ¡Ah! ¿Por qué me pegas? Niño,
¡Hala, pero! ¡Ah! ¡Qué chula! ¡Me encanta! ¡Está súper chula! ¿Eh? Oye, ¿por qué tiene...? Está muy bien y tal, pero... No sé, me parece un poco rara esta situación. ¿Por qué? Oye, ¿por qué tiene ahí unos cofres? ¡Qué mal organizado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pone? Nada. ¿Cómo que nada? Cariño, ¿qué me estás ocultando? Toma, léelo tú si quieres. A ver... Dice... Hola, soy Pancri, no estoy en casa porque viene un tsunami. Jaja, un besito de Freshy y dale tu calvo like. ¿Cómo? Pero... cariño... Viene... ¡Que viene un tsunami! ¡Vasito! ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Sí, tsunami! ¡No! Eso es malo. ¡Oh, no! ¡Tsunami! ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¡Que hace un bebé en la bañera llena de sangre! ¡Comer cuchillas! ¡Pero! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ya no hablo más! ¡Vas a comer tu cuchillo! ¡Vas a comer tu cuchillo! ¡De verdad, eh! ¡Perdón! ¡Cariño! ¿Y qué hacemos? ¡Cariño! ¡Pero! ¡Hijo! ¡Tu padre nos ha dejado solo! ¡Hijo! Mamá, solo hay una cosa que podemos hacer. ¿El qué? Contratar. ¿Hijo? Nada. Iba a decir una cosa, pero mejor no. Papi, por favor, ayúdanos. Por favor, cariño. ¿Ayudaste yo a qué? Cariño, tenemos que hacer como una base. Mira, aquí ha puesto materiales. No, mamá, ya sé. Podemos contratar, si quieres, a gente de África. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa con...? Pues no sé yo quién va a construir esa base. Yo es que estoy cansado ya de construir tantas bases, ¿eh? Pero ya mira... Ves. Mira, se puede... Nah, ¿lo podemos hacer fuera? Cogemos que queda, papi. Pero... La base ¿dónde la hacemos? ¿Aquí? No, aquí. Venid, seguidme. Voy, mami. Mamá, ¿puedo contar otro chiste? Oye, hijo, ¿tú quieres morir? Me estoy pasando 20 pueblos. Yo creo que 20 son pocos, hijo. ¡Muy pocos! Bueno, yo voy a poner esto por aquí. Vamos a hacer la casa un poquillo acogedora, ¿vale? Vale. No, la vamos a hacer larga. ¿Qué haces, cariño? Hazla más larga. Espera un momentito. ¿Por qué? ¿Hijo? ¡Come muros! Mamá, te puedo contar un chiste. Este a lo mejor solo lo entiendes tú. No lo vas a hacer. ¿Te puedes quitar, hijo? ¿No por favor, que... déjame hacerlo, por favor, papi. No. Por favor. ¡No! Cariño, dile algo a nuestro hijo que es muy pesado. Niño, cállate ya. Ahí está. Gracias, cariño. Luego. Sí. Haremos cosillas. ¿Has visto? Tengo plátano. Yo sigo construyendo la casa. Me encuentro mal. ¿Te encuentras mal? Claro, has cogido frío, mamá, cariño. Mamá. ¿Qué? ¿Qué mami, te pasa? Creo que huele un poco a gas. Cállate, Asir. Tú eres muy, muy... ¡Hijo! ¿Qué? ¡Ah! Ya paro. Te prometo. ¿Quieres parar? ¿De verdad? Ya paro. Es que... Un día de esto que sepas que llamaré a la ONU. ¿A la qué? A la ONU. Y tú sabes por qué perfectamente. No, mamá. Te van a llevar al correccional, hijo. No, mamá, pero si no hago nada malo, mamá. ¿Que no? ¿Qué? Dime una cosa que haga mala. ¿Una cosa mala? Sí. Es que si me pongo a decir cosas malas, hijo, hijo. No, mami, uf. Mami, yo te quiero, ¿eh? Y yo también cuando te quiero. ¡Quita, mamá, que no entro! Pero... ¡Quita, coño! Vale, voy. Oye, esta casa es un poco curiosa, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Oye, a todo esto. La cabeza de papi. ¿Tu papá se acaba de ir? Bueno, pues ya está, pues terminamos nosotros. Ah, vale, pero... ¡Mamá, arriba! ¡Que nos ha abandonado! ¡No puede ser! ¡No, mi marido me abandona, mamá! ¡Estamos solos y papi! Se ha ido por tabaco, hijo. Volverá. Creo que volverá. ¡Volverá! ¡Seguro que volverá! Le canto canciones de 5 o 20. Seguro que volverá. Mira, hijo, voy a poner aquí la cama. 11, ¿vale? 9. Ahí está. Hola, cariño, ¡guapa! ¿Dónde has estado? Nada, estaba dentro consiguiendo cosas. Papi,
Quiero decirte una cosa, a partir de ahora me he dado cuenta de que a mami no le gusta cuando me pongo a hacer chistes o me pongo a hacer tonterías. Así que os prometo que a partir de ahora me voy a portar bien siempre. ¿En serio? ¡Bien! ¡Ha aprendido no la lección! No te lo crees ni tú. ¿Cómo que no? Yo creo en su palabra. Pues yo no. ¿A que sí, hijo? ¿Hijo? Sí, y te prometo que cumpliré mi promesa. Oye, mamá, ¿qué es eso? ¿El qué? ¿Eso el qué? No veo nada. ¿Qué dices, hijo? Mamá. ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Que viene eso! ¡Es eso! Bueno, mamá, no te preocupes. De aquí a que venga, podemos estar aquí, no sé, podemos hacer algo si quiere, ventiladores. Mira, voy a dibujar un ventilador de cristal fuera de casa, mamá. Hijo, mira. ¿Pero qué estabas diciendo antes? ¿Hijo? A ver, no, déjame. Si no sabes qué voy a hacer, déjame hacerlo y confía en mí, que confíes en mi mamá. ¿Pero, hijo? ¿Eso qué es? Confía en mi mamá. ¡Que confiéis en mí! No. Yo no ¡en confío. Serio! ¡Que no os voy a decepcionar! ¡Confiad no. en mí! ¡Niño! ¿Qué es un sistema nuevo anti-tsunami, mamá? ¡Por ¡trágate favor! ¡Trágate esto, niño! ¡Trágate esto! ¡No, espera! Ya, mira. ¡En serio! Cariño, creo que voy a matar al niño. No, déjalo. Así estará bien. ¿Así estará bien? Oh, pero es que ese tsunami va muy lento, ¿eh? Es que está desde demasiado lejos, ¿eh? ¿Está demasiado lejos? ¿Y? ¡No! ¡No puede ser! ¿Y si de repente...? Espérate, voy a socorrer a Masito. Tú ve a averiguar qué le pasa al tsunami. A ver si de repente mamá, aparece cerca. ¡Boca a boca! ¡Hijo! ¡Ven aquí adentro, hijo! Es que ahora soy doctor de tsunamis. Voy a ver qué le pasa. ¡Doctor de tsunami, ve! Oye, hijo. ¡Hijo, entra a casa, hijo! ¡Ven aquí! Dime, mami. ¡Entra! Tenemos que hablar. Creo... Dime. Creo que tu padre... ¡Creo que tu padre! ¡Creo que tu padre tiene un platanazo! En plan, o sea, me refiero a que tiene un esto muy, muy bueno. ¿A qué te refieres, mamá? Que es que el otro día fui al supermercado y compró un plátano muy grande. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Porque por las noches a veces te oigo gritar... ¿Eh? Que a veces te oigo gritar como si el plátano fuese muy grande o algo así. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Es un idioma secreto? Sí, es código... Ah, es un lenguaje, esto es sordomudo. Efectivamente, es que estoy aprendiendo. ¿De qué te ríes? ¿Para qué? ¿Para aprender a hablar con la boca llena? Sí, bueno, porque... mira, papá ha vuelto, papi. Bueno, año 2018, seguimos esperando a que venga el tsunami. ¿No viene? No, pero... que no viene un poco lento, es que como se nota que estamos en la casa de Pancri, ¿eh? ¡No puede ser! Es un poco lento como él. ¡Pero no puede ser que está viniendo ahí! ¡No! ¡Va a venir! ¡No! Bueno, es el que va a venir, no sé yo, ¿eh? ¡No puede va ser! Venir, pero continuará. ¡Voy a intentar evitarlo! ¡No ya pasa mira, nada! ¡Mamá, tú puedes! ¡Oh, no! ¡El tsunami viene a mí! ¡No! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Mamá, te estás suicidando. ¡No puede ser! ¡No puedo evitarlo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Espera! ¡Me voy de la mamá! ¡Mamá! ¡Voy a rescatarte! ¡Mamá, aguanta! ¡Rescátame! ¡No, niña! ¡Déjame solo! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¿Ves el helicóptero? ¡Lo veo! ¡Súbete, mamá! ¡Hijo, voy! ¡Hijo, mamá, soy demasiado pequeño! ¡No llego a los mandos! ¡Mamá, mamá, que me... ¡No, hijo! Tranquila, mamá, que yo controlo. ¡Aquí, ven! ¡No! ¡No puede ser, hijo! ¡Hijo, no!